mis amigos, estamos un día más de pesca aquí con mi amigo Kevin. Pura vida mis amigos, ahí vamos a ver qué duro engancha hoy. Vamos de mañana, son las 3 y 55 de la mañana. Estamos madrugando el día de hoy. Vamos a ir a la famosa roca el sábado. Vamos a ir a buscar los azáis, o es otra especie de jurel muy apetecida aquí en Limón. Y vengo aquí con Kevin. Vamos claro. Ahorita por un amigo también, por Nito. Claro. Entonces ahora en un rato le contamos a ver cómo nos fue el día de hoy, qué opciones de pesca hay hoy. Así que gracias mis amigos por estar siempre ahí fieles al canal. Y ahora en un rato nos vemos, Kevin. Pura vida mis amigos, ahí les contamos después cómo nos fue, vamos por unos asais hasta ahora, a ver qué se nos engancha, muy ricos por cierto. Sí, así es. Ahora en un rato nos vemos, pura vida. Pura vida. Estamos recogiendo al amigo Nito, aquí está Nito. Sí, presente. ¿Está el famoso Nito? Vamos de pesca, Nito. Pura vida, Nito, buenos días. Está bonito, amigo. Pura vida, Nito. Claro, a Kevin, ahí lo están gracias. Saludando, ahí están saludando, Kevin. Gracias, pa. Sí, estamos. Excelente ese video. Estamos temprano, vamos para la roca. Ayer tuvimos buena actividad, Nito. Sí, gracias a Dios que estuvo bueno ayer. Le estoy contando a los amigos del canal que ayer tuvimos varios enganches y no fueron buses. Cuando decimos buses son sábalos grandes. Esos fueron trenes más grandes. Más grandes. Y ahora dentro de un rato les voy a mostrar cómo quedaron los señuelos, los plumeros. Sí. Los plumeros quedaron totalmente abiertos. Así que correcto. Vamos a intentar hoy. Kevin es bueno para sabalear. Así que aquí vamos con Kevin. Kevin tiene su canal. Vamos a pulsearla. Visiten la página de Kevin. ¿Cuál es la página, Kevin? Buena pesca CR, ahí estamos para servirle y que se suscriban y le den like. Ahí vamos con el amigo Hunter a pulsear los abalitos asai y a ver qué sale hoy. Excelente, entonces ahora entre un rato ni todo, nos vamos a volver a ver. Okay. Y esperemos a ver si podemos hacer capturas de asai, que es lo que vamos a ir a pulsearla ahorita. Y más adelante, tal vez como a las 5 de la mañana, puede ser que esté picando ya el sábado. Así que muchas gracias mis amigos y ahora entre un rato nos vemos. Pura vida muchachos. Buenos días. Vamos a hacer unos tiros, Mata, a ver cómo nos va hoy. Ya, esperemos a ver cómo nos va. Es otro sitio completamente diferente, otra geografía diferente. Vamos a probar, vamos a ver qué nos puede salir, cómo nuestro Diosito nos bendice. Sí es. Con alguna pieza. Ya, vamos a ver, hay que probar muchachos, intentémoslo. Son las 5 de la tarde, pesca nocturna igual. Y vamos a ver si cazamos algo hoy, pura vida. Ahora le contamos en un rato. Excelente muchachos, pura vida. Bien. Aquí tenemos a Mata. Mata, buena captura, Mata. Ya hice. Con popper. Y un pez aguja. Buen pez aguja, Mata. Pececito aguja. Ya se come, Mata. Ya se le saca algo. Sí. O sea, mostrémosle un toquecito, Mata. Ya se me desenganchó el primer. Sí, sí. Pues está la primera piña donde él estaba, pero estaba súper bien pegado. Bien pegado. Hey, Mata, sigamos porque está picando aquí. Excelente. Vamos pura a ver. Nos está bien, ¿ah? ¿Eh? Proja. Bueno mis amigos, aquí estamos en la roca el sábado, tenemos un asai a esta hora de la tarde, son las 5:20 de la tarde y lo pegamos con este plumerito amarillo con una cola roja, así que
y tal especie las hay. Bueno, aquí están y todo. En la roca del sábalo. Tiene un bichillo pegado, ni todo. Está sacando bastante cuerda. ¡Vea este bicho! Ni todo recupere porque... Estamos en la roca del sábalo con ni todo. Aquí está el famosísimo ni todo. ¿Y ahí se lo va a llevar ni todo? A ver, estoy parado. ¡Ey, pero! ¿Te lo va a llevar el sábado, Nito? ¡Ah, cha! Me soltó. Está mal parado y tengo el dedo malo. ¿Qué pasa ahí, Nito? Ahí se me fue. Y tengo fisura en un dedo. Fisura en un dedo y lo veo. Está bueno, pique. Sí, 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 sí. Excelente, Nito. Una vida. Eso pasa, Nito. A mí también, ¿eh? Más de la vida, más de la prensa. Sí, es Nito. Nito, vamos a ver cómo quedó ese plumero. Bueno, no quedó ni con ninguna pluma y vea cómo quedó el anzuelo. Abierto totalmente. Vea qué clase de animal. Es un bicho muy grande, sábalo grande. Yo también tuve la oportunidad, Nito. Aquí tengo el mío, cómo me lo dejó el mío. Y está totalmente abierto. Vea cómo me dejó desfigurado totalmente el anzuelo. Totalmente el anzuelo de los jóvenes. Estamos a 2x1 hoy, 2x1. Y son plumeros de calidad y vea la clase de animales que engancharon hoy, ¿verdad? Sí, con fuerza y mucho peso, más la corriente que los ayuda, entonces hay que usar plumeros con más peso. Así ahora. Es, vea cómo quedaron. Bueno, ahí sigamos, Nito. Adelante. Así es. Pecas, tremenda pelea tuvimos hoy con este sábalo. Muchas gracias, Pecas, por el apoyo. La verdad es que tuvimos bastante pelea y eso es lo bonito de la roca, que cuando uno engancha, todos apoyan al que tiene enganchado el animal. Pecas, tremendo animal. Bastante pelea, ¿eh? Esos sábalos. Bastante pelea. Hay que jugarlos bastante. Son bien jugados porque ellos buscan la roca para reventar la cuerda. Que el compañero Hunter lo jugó bastante bien y ahí lo tenemos afuera, el bichito. Ahí lo aprovechamos, como dice él, entre todos, repartimos, comemos un pedacito cada uno para la casa. Todo lo bueno, roca sábalo. Eso es, pura vida, Pecas. Están peleando con el sábalo para que no se arrime a la roca. Tenemos un bicho jugado ahí, le hemos sacado superficie. Sí pelean esos bichos, ¿verdad? Delicia, man. Man. Lo va a cortar. Ya está, está flor de agua, ya está flor de agua. Yo ya me saltó ahí un semejante monstruo. Vamos a estar ya. Para la foto, ¿verdad? Ahí está. Salte para la foto. Claro. ¡Que salte para la foto! ¿Qué? Está panza para arriba. Está listo, Willa. Te
Ya no estaba, no se ha rendido, ahí está peleando todavía. O ya está listo. Está buscando la roca, él va buscando la roca. Venga. No quiero meterlo ahí. Stop. Él anda buscando la roca. Si yo lo meto ahí, lo pierdo. Ya tiene fuerza el huila. Oiga, hasta que llora el carrete. Ahí para. Aquí se lo voy a traer. Así que animarme. Está bien pegado, gente. Pero si tiene fuerza, sí, todavía. Logra pegar en la piedra, así se va. Eso es lo que anda buscando. Para allá de nuevo. Esto se lo voy a traer. Peguen, ¿verdad? De aquí está. De una. Pégalo. De una. Pégalo. No, hombre, ni todo. No, ¿qué diga? Usted, voy, voy. Hágalo usted. Tome. Pero, Kevin. Aquí está Kevin. Pégalo. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Ayúdale, Kevin, ayúdale. Sabe. Sabe, sabe. Bien, muchachos. Bien, Kevin. Bien, ni todo. Sí, es bueno. Linda. Pecas. Aquí está. Estaba lo tarpón. Pura vida, pecas. Aquí está. Mi hermano Kevin, estoy un poco cansado. Estaba lo tarpón. Porque, ¿cuánto hice la grabación, papá? 14 minutos, pero gran pelea. Claro, buena pelea, Hunter. Buena pelea. Excelente. Y aquí tenemos el sábado. El sábado. Estoy muy cansado. Vamos a ver, no le lastime un lado para las fotos respectivas y todo el asunto. Vea qué bien pegado está, pecas. Asómese aquí en la boca. Claro, está en la gaña. Y bien pegado. Claro. Bien pegado. Debería hacer el copete. Hasta el copete, ¿eh? Claro. De hecho, ponle el plazo para que vea. Sábalo tarpón. Sábalo tarpón. En la roca del sábalo. Estamos, entonces, Jonathan. Pecas. Estamos. Arrete lo máximo. Toro. Toro. Cuerda de 40 libras, primero blanco, cola verde, con triple, así que vamos a seguir apoyando a los compañeros acá con un líder de 120, estoy cansado, listo. Jonathan, tremenda pelea. ¿Tuve? Buena pelea, cachete. Tuve buena pelea, Jonathan. Más bien, gracias, Jonathan, por el apoyo que hemos estado ahí. Ahí estamos. Estamos peleando bastante y Jonathan... Como 35 kilos el sabalito, cachete. Sí. Buen rondón. Y Jonathan, hay veces que mucha gente dice que por qué no se libera, pero las condiciones son muy difíciles para liberar, sí, un animal de este tipo. En este lugar, el sábalo se maltrata mucho y liberarlo prácticamente es para que se vaya a morir afuera. Entonces, correcto. Es muy difícil. Pero siempre, y venía bien pegado de adentro, entonces estaba listo. De igual forma, Jonathan, nosotros lo comemos, casi todo lo comemos, correcto. Es comestible, no se va a desperdiciar, le vamos a dar correcto. Buen trato. Aquí no se desperdicia, buen rondón sale ahí. Para los que dicen que el sábalo sabe mal, es mentira, es nada mentira. Más que hay que saber hacerlo. Así porque es calidad. Así es, Jonathan. Pura vida, Jonathan. Pura vida, papi, un placer. Gracias. Calidad. Eric. Sí, quiero compartir un pequeño presentito aquí para nuestro amigo Hunter, ya que aquí en esta piedra del sábado he venido a conocer amigos y
y a este servidor, este Hunter, quien me ha ayudado mucho y hemos compartido también buenos momentos. Y le traje un presentito aquí, una pequeña gorra con su nombre. Muchas gracias. Y aquí lo ven, amigos. Vea qué belleza. Para él, que ha sido para mí un gran amigo y un gran compañero de pesca. Muy agradecido. Y le agradezco por la amistad que me ha brindado y muy contento. Espero que la aproveche o la cuelgue o la use. No, vamos a usarla. De una. Muchísimas gracias. Para Hunter y esperemos que hoy tengamos una buena actividad y podamos compartir buenos momentos. Muchas gracias, Eric. Un gusto. Y vamos a usarla de una vez. Ya me la voy a poner y vamos a darle, Eric, a ver si tenemos enganches el día de hoy. Vamos a armar cañas y a pescar. Pura vida, Eric. Muy bien. Gracias. Me estoy alumbrando con una lámpara porque aquí es una oscuridad total. Aquí no podemos tener ningún tipo de reflector o luz, ¿verdad? Entonces hay que traer linternas, pero damos gracias por estar siempre ahí esperando este material y esperamos que el día de hoy podamos tener capturas. Ahí está Anito, ahí está Kevin. No los puedo ver en este momento porque está muy oscuro, pero están tirándole, así que en cualquier momento, si tenemos algún enganche, le vamos a mostrar. Ahora en un rato nos vemos, pura vea. Aquí tenemos a Oscar con un asai. Bueno, no sabemos realmente qué es, pero dice Oscar que es un asai. Oscar, si lo puede levantar. Man, ayúdenle ahí a Oscar. Con la cuerda. Bien, Oscar. Oscar, tremenda captura. Levántelo un poquito, Oscar. Qué buen asai, Oscar. Sí, Oscar, muy buen asai. ¿Con qué lo pegó? Plumero blanco, cola verde. Así es, Oscar. Aquí por la China. Eso, son plumeros hechos en casa, Oscar. Correcto, son los que estamos tirando a la venta nosotros. Qué bueno, Oscar, lo felicito. Muy buen asai. Excelente, Oscar. Vean, mis amigos, jurel en la roca del sábalo. Vea qué jurel más hermoso, mis amigos. Vean qué jurel más hermoso, mis amigos. Buena pelea al plumero bien pegado. Bueno, mis amigos, ya nos vamos para la casa. Aquí estamos ya en la calle y tuvimos una captura de sábalo de 23 kilos y Oscar pegó un asai. Ahí nos vemos en la próxima, mis amigos. Pura vida.